Dicen que es cierto. En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Oye, pero ya no sabemos a quién representan. Ustedes ya ¿Tú verías con buenos ojos que la gobernadora negociara con el narco? Claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué tiene que pasar? Porque no debe ser y no puede ser. Sí, o sea, aquí el gobierno tiene que darle el tratamiento adecuado a toda la población. Y el deber de la gobernadora es velar por la población y otorgar la seguridad. Si ustedes van a Guerrero, van a encontrar trabajando al ejército, la marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Fiscalía, todo el mundo está trabajando. ¿Y entonces por qué está tan fuerte el asunto del crimen? Bueno, ¿está que arde, senador? Ahí sí ya no puedo yo hablar más, pero yo ya dije lo que tenía que decir. ¿Ustedes han jugado con fuego y se cero, están quemando? Cero Iglesia Católica en asuntos de gobierno, cero. Ustedes están jugando con fuego y se están quemando. Eso dices tú. No, pero ustedes están, no, ahí están las imágenes. Lo que tú dices. No, ahí están las imágenes. Gracias, muy amable. Gracias, senador. Voy a...